a presentar a un individuo. Tu país y el nuestro da muchos individuos peculiares, individuos inolvidables, individuos que se repiten, la verdad, no demasiado, porque sería terrible un país con muchos como él. Repetido. Pero sí, pero da mucho, no sé, ciudadanos, gracias, Pergil, ciudadanos que son capaces de hacerte un auténtico sofisma en un segundo, ¿no? Eres un gran sofista de barra y además es un gran cantador. Tú que eres una aficionada al flamenco. Me encanta. Vas a amar al Beni de Cádiz. Voy y le saludo. Atiende, atiende, atiende. Beni, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo enorme. Bien. Y con unas ganas de verte. Carlito, tu mierda. Extraordinaria, ole. Ole la hoja. Anda que la figura que te ha traído es máxima. La figura es máxima. ¿Qué te parece, Verónica? Que hace un drama de eso, de novela, me tiene a mi mujer y a mí, a los dos, por aquí, canales. Menos mal que la hemos conocido en persona, qué alegría. Ya era hora, ¿verdad? Bueno, sí. El del Beni yo quisiera, hubiera querido que el Beni nos contara muchas cosas de su vida, pero claro, aquí de pie en un momento y con eso nos da tiempo. Pero yo quiero que nos cuente, él que ha sido un hombre que ha trabajado... ¿Cuántos años estuviste con Caracol trabajando? Pues fíjate tú, cerca de 9 años. Cerca de 9 años. Caracol, con Caracol y Las Flores. Con Caracol y Las Flores. Una vez, porque a Caracol le daba mucho miedo a los perros, ¿no? Mucho. Sí. Veía un perro, una señorita, por la calle con un perro y le entraba cardíaca. Sí. Me decía, ¿por qué querrá la gachilleta un perrito en su casa? Y con lo que cagan, con lo que mean estos perros de mierda. Uy, le entraba veneno. Sí. Veo que no le gustaba mucho, ¿cierto? No le gustaba. Y que una vez tú le hiciste una bromita, ¿cómo fue eso? Sí, ¿no? Que estaba en el teatro y él venía a probarse la voz todos los días al teatro, llegaba al teatro y hacía así y se probaba la acústica del teatro. A las 12 del día o la 1 y llegaba ay, ay, y se probaba la voz a ver si estaba bien la acústica del teatro. En aquella época no había micrófono en el escenario, ¿sabes? Sino cantaba por derecho y los músicos en el fosillo salía cantando con un arte que no se podía aguantar, de verdad. Y yo, como era tan pequiatre, era muy malo cuando chiquitillo, era muy malo, muy travieso. Entonces iba por la butaca y me escondí en un prosenio. Y hago así desde el prosenio. Y le pegué dos latigazos y hice así de gitano. Ay, ay, empecé a buscar perrito. Ay, y le entró cardíaca. Fue para la calle. Me cago. Y ya en la calle se encuentra con Lola Flores y le dice a Lola Flores: el Beni me ha partido el corazón. Pues tú no le hiciste así de paso en la pierna mientras hacía guau guau, ¿no? Claro. Hombre, cuando ya iba a salir, hice así, me fui para el tobillo, le tiré un bocado por detrás y claro, se cayó para atrás y le partí el corazón. Y luego, claro, eso te costaría que Caracol no te hablara durante... No, me habló en 15 días, me habló, y además me echó a la calle. Claro. Si el Beni este sinvergüenza, con el susto como ha hecho pasar, se vaya para la calle. Y luego eso lo arregló él un día saliendo al escenario diciendo guau, guau, guau. Pues al final, ¿sabes? De la primera parte, pues entonces teníamos que salir todos los bailadores y él cantaba una zambra preciosa de Quintero, León y Quiroga que decía: ay, mujer, lunita del mayor dolor. Y todos nosotros. Y al salir, ¿sabes? Enfrente de él. Y hace así, se me quedó mirando y me hace gitano. ¡Wow! ¡Wow! Y hago, ¡wow! 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 Y nos fuimos toda la compañía. ¡Wow! 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 La gente se creía que era el final de la primera parte. Este es el Beni. Se cerró el telón. ¡Vaya! Este es el Beni. Y ahora nos va a cantar. Quiero que le dediques a Verónica, sí, con Manolito Brenner a la guitarra. Encantado, hijo. Bueno, canta lo que tú quieras. Mira, una zambrita. Ya está. Venga. El Beni. Luego, Carlito, mi alma, da recuerdo, ¿eh? De tu parte. Al Pereira da recuerdo. En cuanto que llegue. ¡Hola! ¡Cómo me duele! El alma se enlluve de tanto llorar. Con los malos pensamientos
La otra tarde en el baile, viva mi suerte. La otra tarde en el baile, viva mi suerte. Encontrar unos ojitos negros, negro, negrito, negro, negrito, que irá mi muerte. Aunque tú lleves, vida mía, el antifaz negro de terciopelo, siempre te conocería por el color de tu pelo. ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Ay, qué pelito negro! Ay, qué pelo, ay, qué pelo, ay, qué pelo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué grande, eres, Benny! ¡Bravo, Benny! ¡Qué grande! El Benny era un triunfo anunciado, ¿eh? Y además de un triunfo anunciado, un triunfo seguro, que sabíamos que a Verónica... le iba a impresionar.